Bienvenidos amigos de la Agencia de Noticias Andina, buenas tardes y bienvenidos a Hablemos de Banca, una iniciativa coproducida entre la Asociación de Bancos y la Agencia Andina con el objetivo de resolver las dudas que podamos tener sobre el sistema financiero y la economía en general. El día de hoy tenemos como invitada a Miriam Díaz, gerenta del Producto de Crédito Vehicular del Banco de Crédito de Perú, con quien hablaremos justamente sobre el mercado del crédito vehicular en el país. Buenas tardes, Miriam. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Nada, bienvenido a cualquier pregunta que quieran resolver. Muchas gracias, Miriam. Antes de comenzar a analizar la evolución del mercado del crédito vehicular en el 2018 y qué es lo que esperamos para el 2019, quisiera que nos comentes algunas características que tiene el producto. Por ejemplo, nos gustaría saber hasta qué plazo financian, qué tipo de autos se financian, qué características tiene que tener la persona o qué requisitos debe cumplir para acceder a un crédito vehicular, si hay un monto mínimo de financiamiento, en qué moneda se financian. Eso quisiera que nos cuentes. Sí, claro, por supuesto. Bueno, para el crédito vehicular, nosotros lo vamos a un plazo hasta 6 años. Okay. También lo podemos otorgar en moneda en soles y dólares. De hecho, la recomendación sobre la moneda es adquirir el crédito vehicular en la moneda en la cual percibes tus ingresos. Okay, ¿no? Sí. Igual si el cliente decide tomarlo en dólares... Para que nunca se esté descalzado por el aumento del tipo de cambio que puede haber en un tiempo, ¿no? Sí, es correcto. El monto mínimo el cual financian es 5.000 soles. Ok. Perdón, 5.000 dólares o 15.000 soles. Sí. Y deben sustentar tener un ingreso mínimo de 1.500 soles. Ok, ¿y hay una edad mínima para poder acceder a un crédito? Sí, vamos de 20 años hasta 69 años para poder adquirir un crédito vehicular. Okay. ¿Y qué tipo de autos se pueden financiar? Si era en el BCP, ahora nosotros tenemos un lema que decimos: financia el auto que quieras a quien quieras. ¿No? Porque podemos financiar autos nuevos, okay, ¿no? Que son vendidos a través de nuestros socios, los concesionarios de autos. Y también podemos financiar autos seminuevos o usados que los clientes pueden encontrar en los concesionarios. Y desde este año también estamos financiando autos de segunda que venden las personas. Ah, ok. Por ejemplo, si un cliente quiere comprar el auto de su vecino, okay, de un amigo, también puede solicitar un crédito vehicular. Ok, entiendo que la tasa de interés depende del riesgo que tenga la persona, que tenga la operación, básicamente, ¿no? Es correcto. Ok, muchas gracias. Ahora sí, entrando a analizar el mercado del crédito vehicular, nos gustaría que nos cuentes cómo le fue al mercado en el 2018. ¿Cumplió las expectativas que ustedes tenían sobre el mercado o no las cumplió? Creo que el 2018 ha sido un año particular. Sin embargo, hablando por el BCP, hemos estado trabajando mucho en seguir mejorando las cifras del negocio de crédito vehicular. Y lo que hemos visto de manera muy positiva es que, bueno, si bien el negocio de crédito vehicular este año versus el 2017 no ha crecido, sí, la penetración de financiamiento de crédito vehicular sobre autos ligeros ha mejorado, ¿no? Normalmente hablamos que se financia con crédito vehicular el 20% de los autos ligeros que se venden. Lo que hemos visto este último trimestre es que esta cifra mejoraba 30%. Okay. ¿No? Entonces, antes más o menos de cada 10 autos que se compraban, 2 se adquirían con financiamiento vehicular. Ahora son tres. Son 3. Claro, pero igualito ese porcentaje está por debajo del resto de países, ¿no? Me parece que en Chile el porcentaje todavía es más alto, y en Colombia y en México. Entonces, ahí el potencial de crecimiento del producto es enorme, ¿no? Sí, definitivamente hay potencial para este mercado. Y considero que todavía estamos trabajando en ir mejorando estas cifras. Y hay muchas personas que compran un vehículo y muchas veces lo hacen en efectivo, ¿no? ¿Esa compra a veces se debe a que no conoce que existen alternativas en el mercado? ¿Puede ser una razón por las cuales compran un vehículo de repente
en efectivo cuando pueden acceder con unas muy buenas condiciones a través de una empresa del sistema financiero, ¿no? Una de las razones puede ser desconocimiento, otra de las razones puede ser que a priori consideras que no vas a poder acceder a un crédito. Otro también puede ser que no le gusta endeudarse. Igual lo importante es interiorizar que la compra de un auto no es una inversión, sino es un gasto, ¿no? Porque el auto sale del concesionario y ya el auto se empieza a depreciarse. Claro. Entonces, la recomendación es que si uno tiene unos ahorros, lo vea una inversión para poner este dinero y ver alternativas de financiamiento de crédito vehicular. Que existen en el mercado. Existen, ¿no? La competencia ahí es fuerte. Sí, yo creo que al final es un proceso y creo que en general el BCP se está trabajando en poder difundir y brindar más información de este tipo de producto a los clientes, ¿no? Ok, muchas gracias. Ahora, les recordamos que pueden dejarnos sus consultas a través de nuestras redes sociales, @agencia_andina y @asbanperú. Gracias, Miriam. Otra pregunta que también es interesante que nos puedas comentar. ¿Qué estrategias vienen aplicando las empresas del sistema financiero justamente en este mercado vehicular para que más personas accedan al producto? Bueno, te voy a hablar principalmente del BCP. Sí. En general, en el BCP como estrategia estamos muy enfocados en ser el mejor banco en experiencia de aquí hasta el 2021. Tenemos una estrategia muy clara y particularmente en crédito vehicular también vamos alineados hacia esa visión, ¿no? Entonces, estamos muy enfocados en mejorar la experiencia del cliente una vez que busque información o quiera adquirir el producto. O sea, primero que el proceso sea el adecuado, ¿no? Y cuando el cliente busque el producto pueda adquirir, encontrar información, ser lo más rápido posible y cumpla la expectativa y cubra la necesidad del cliente, ¿no? Hoy, si un cliente está dentro de nuestra campaña que llamamos de aprobados, puede solicitar un crédito vehicular, está aprobado en el momento y si ya tiene las características del auto y todo, ese mismo día le podríamos desembolsar el crédito. Entonces, ese es por un lado de proceso. Por el lado de acceso, de acceder a un crédito, también trabajamos muy de la mano con nuestros socios dentro de la empresa, que viene el equipo de riesgos, claro, el equipo de pricing, claro, ¿no? Para ir viendo mayor eficiencia, mayores modificaciones al producto, que pueda cumplir las diferentes necesidades de nuestros clientes, ¿no? ¿Y algún tipo de campaña que llevan a cabo? Sí. ¿En el año? En el año, sí. O sea, nosotros todos los meses contamos una campaña que llamamos base de campañas de clientes aprobados o preaprobados que califican a nuestro negocio crédito vehicular. Y a la fecha los medios que utilizamos para difundir son los medios electrónicos. Okay. A través de email avisamos a nuestros clientes la opción de financiamiento de crédito vehicular con lo que cuentan. Interesante lo que nos comentas. También siempre nos consultan cuáles son las recomendaciones que tiene que tomar en cuenta una persona al momento de querer acceder a un crédito, en general, pero un crédito en particular un crédito vehicular. ¿Cuáles son las recomendaciones que se le puede dar a esta persona si ya tiene de alguna manera el auto y quiere acceder y quiere ir a una entidad justamente para ver las opciones que tiene en el mercado? Sí, claro. Creo que el comprar el auto es una ilusión, ¿no? Claro. Para la persona, así sea tu primer auto, el segundo es una ilusión. Entonces, yo creo que la compra de un auto tiene que ser una compra responsable, ¿no? Responsable. Lo primero es decidir el auto que calza con tu necesidad, ¿no? Yo creo que hay un auto más económicos que otros. El tamaño de la familia. El momento en el cual está la persona. Entonces, primero, ya, una vez que decides el auto, que de acuerdo a tu situación económica y familiar. Y luego, bueno, ver, investigar, preguntar sobre las diferentes alternativas de financiamiento que se tiene sobre crédito vehicular. Y una vez que ya uno requiere información, ahí lo único que vas a saber es cuál es la cuota que vas a pagar mensualmente. Claro. Pero ese es un gasto que involucra adquirir un auto.
Así es. ¿No? Y creo que lo que recomendamos siempre, sobre todo a los más jóvenes, es que sepan todos los gastos que involucra adquirir un auto, ¿no? Porque ya vienen gastos de impuestos. Claro, hay impuestos. Impuestos, hay el SAT, el SOAT también. El seguro, creo. El seguro es obligatorio. Claro. O sea, igual el seguro no es un tema que debería ser obligatorio solo para cuando adquieres el crédito vehicular. Creo que un seguro de auto lo debería adquirir todas las personas que adquieren un auto. Pero bueno, hoy es obligatorio cuando adquieres un crédito vehicular. Sí. También tienes la responsabilidad de poder pagar el seguro, vienen gastos de gasolina, el mantenimiento del auto. Y en general tener en el radar todos los gastos que involucran adquirir un auto. Y bueno, y sobre el financiamiento en particular, también saber el producto que calza con tu necesidad. Hoy los bancos tienen alternativas de productos, ¿no? Bueno, en el BCP tenemos el crédito convencional. El tradicional, que va hasta 6 años, okay. Para aquel cliente que va a comprar su carro hoy día y se va a quedar hasta 6 años o más con el auto. Tenemos también lo que llamamos la compra inteligente, que más enfocada para aquellos clientes que piensan renovar su auto cada 2 o 3 años. Una opción muy interesante porque te permite ahorrar los mantenimientos más fuertes que se vienen a partir del cuarto o quinto año, financiamiento de usados, tenemos diferentes alternativas que el cliente puede preguntar. ¿Y cualquier marca de auto? Cualquier marca. O sea, okay. Hablando de autos ligeros. Ligeros, ¿no? Finalmente, porque son de diferente procedencia, ¿no? No, claro, para autos ligeros, sobre todo para uso particular. Así es. Para uso particular. Todos los tipos de autos, todas las marcas. Uh-huh. Ok, mire, tenemos una pregunta. Nos preguntan nuestros seguidores, la tasa de interés que se cobra en este mercado, en promedio, ¿en qué rango está la tasa de interés? Claro. Como tú mismo mencionabas, la tasa de interés está en función a la capacidad de pago que tenga la persona y el riesgo, ¿no? Al perfil de riesgo del cliente, ¿no? Al mayor riesgo percibido, se le cobra la mayor tasa. El rango es amplio, ¿no? Hablamos de clientes, podemos ir desde 8% hasta un 16% en promedio. Pero depende del perfil de riesgo del cliente. Claro, todo eso depende. Todo lo que es tasa de interés depende básicamente del riesgo y costos operativos que pueden existir. Ahora, dentro de las recomendaciones, volviendo al tema de recomendaciones, también a veces se recomienda que lo que tú comentaste al inicio, ¿no? Que la deuda que se tome tiene que ser en soles, de tal manera para que estés calzado con los ingresos que tengas, porque la gran mayoría tiene sus ingresos en soles. Y ante un aumento en el tipo de cambio, si tienes una deuda en dólares y ganas en soles, vas a tener de repente la deuda se incrementa solamente por el aumento del tipo de cambio, ¿no? Es otra recomendación. También otras recomendaciones que a veces se dan es que trate de que la cuota inicial sea lo más alta posible para que el financiamiento de alguna manera sea menor y tenga que pagar menos intereses, ¿no? Monto de intereses también, ¿no? Sí, o sea, justo esa era una característica que no me había olvidado de mencionar. Hoy en el BCP tenemos la opción de financiarte al 100%. Es la decisión del cliente. Depende del perfil de... Del perfil del cliente. Y como te digo, si es que, no sé, tienes un ahorro para pagar el 50% del auto, puedes hacerlo y ello va a hacer que tengas una menor cuota, pero también ese 50% que lo puedes destinar a la cuota inicial, también lo podrías destinar a un ahorro, a una inversión adicional que puedas tener. Y que te rinda más. Y financiar el 100% del auto, ¿no? Lo importante es informarse. Ok, otra pregunta tenemos de nuestros seguidores. ¿Qué requisitos se necesita para la compra de un auto de segunda, un auto usado? Son los mismos requisitos que un auto nuevo, que es tener un ingreso mínimo de 1.500 soles, tu DNI al día, vigente, y bueno, presentar las boletas que sustentan este ingreso mínimo de 1.500 soles. Claro, si la capacidad de pago está, el banco no tendría ningún problema en otorgar el financiamiento, ¿no? Siempre y cuando haya tenido un buen comportamiento financiero. No haya tenido en su historial algún crédito que ha dejado de pagar, ¿no? Claro, eso también impide que pueda acceder al,
al sistema financiero muchas veces, ¿no? Es correcto. Ahora, también dentro de las recomendaciones a veces se habla también que la persona tiene que hacer un presupuesto siempre mensual y de alguna manera ver que su carga financiera, es decir, su deuda o su pago, cuota de sus deudas que tenga el sistema financiero, no deberían ser más del 30% de su ingreso disponible, ¿no? Sí. Y eso es importante, ¿no? Porque a veces la persona toma más deuda de la que realmente puede pagar y después puede haber problemas, ¿no? Sí, en general es una recomendación importante. El BCP, no solo en crédito vehicular, sino en otorgar créditos a nuestros clientes, somos muy responsables en el sentido de no sobreendeudar. Claro. No buscamos sobreendeudar a nuestros clientes, ¿no? En algunas oportunidades, un cliente puede solicitarnos un crédito y en ese momento no puede haber una oferta disponible para este cliente porque justamente vemos que no tiene la capacidad de endeudamiento y otorgarle el crédito en ese momento significaría complicarlo a futuro. Así es, y que sea reportado en una salida de riesgos para que después no pueda acceder al sistema, ¿no? Es decir, así es. Lo incluyes y después lo estás excluyendo, ¿no? Sí. Entonces, claro, yo entiendo que hay regulación también de por medio que también los bancos deben cumplir, que lo emite la superintendencia justamente para evitar estos riesgos que pueden haber, ¿no? Ahora, tenemos otra pregunta. Nos dicen, tengo un crédito aprobado, y ¿es una sola firma o evalúan mis ingresos? Es decir, le dicen si tiene un crédito aprobado, ¿evalúan sus ingresos? Entiendo que sí, evalúan sus ingresos, ¿no? Claro. De la persona. Claro, normalmente, si a este cliente en particular... Sí, por ejemplo, si a una persona le dicen, tienes un crédito aprobado, sí. ¿Es el cliente que tenga que ir solamente a firmar o tiene que igual sustentar la capacidad de pago? Tiene que solo afirmar. Si ya, okay. Tiene, si ya está porque aprobado, ya el banco ya hizo la evaluación. Sí, normalmente son clientes que tenemos información de sus ingresos, por lo que reciben sus cuentas sueldo con nosotros. Okay. Tú ya más o menos sabes la capacidad. Sabemos la capacidad. Tienes el historial, tienes la capacidad, entonces ya está evaluado, solamente el cliente tiene que ir a firmar y ya tiene su crédito. Siempre y cuando el monto que nos solicita sea como máximo el monto que le hemos aprobado. Okay. No, si el cliente quisiera un monto mayor, Ahí tendríamos que evaluarlo nuevamente. Claro, porque muchas veces ustedes, claro, tienes un crédito aprobado y les ponen el monto que está aprobado. Claro, si él quiere un poco más. Sí, porque quiere un auto de mayor precio. Eso, claro. Igual de repente puede acceder porque justamente nuestra información no está totalmente actualizada y el Así cliente es. Obtiene unos ingresos adicionales. Lo importante es que lo pueda sustentar y pueda adquirir también un monto mayor. Súper importante, Miriam. Uh-huh. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen para el mercado vehicular este 2019? Considerando pues que se estima un crecimiento de la economía cercano al 4%, con una demanda interna que va a ser un factor importante dentro de este crecimiento de la economía, también cercano al 4%, un empleo formal que viene creciendo también, niveles de ingresos que también vienen bien. Entonces, como que el escenario actual o el escenario base se podría complicar a futuro si es que hay tensiones políticas más fuertes o tensiones comerciales afuera más fuertes, pero el escenario base diría pues que el mercado hacia el 2019, hacia este año, le iría mejor. ¿Tú cuál es la perspectiva que tienes sobre el desempeño del mercado de este año? La expectativa que tengo sobre el desempeño del 2019 del negocio de crédito vehicular es que va a tener un crecimiento. Por ahora es de un crecimiento de alrededor del 5%. Okay. Es la expectativa que tenemos ahorita. Y bueno, vamos a hacer todo el esfuerzo como producto, como proceso en general, para que este crecimiento se cumpla, ¿no? Y los temas, ahora hablando de que se habla mucho de la fintech, de los temas tecnológicos, de la digitalización, ¿esos temas los están también incorporando dentro del negocio al momento de repente de evaluar a un cliente o de otorgar un crédito o a través de la publicidad? Sí, ya estamos viendo opciones es inevitable ir viendo porque justo el mundo va hacia digital. Entonces, sí, ya estamos viendo, hemos empezado a hacer difusión por medios digitales. Todavía no tenemos un proceso digital en este producto,
pero igual ahí tenemos un laboratorio en el cual vamos viendo cómo poder estar listos cuando se dé esta situación en el mercado, ¿no? Listo, Miriam, muchísimas gracias. Entonces, se ve un buen comportamiento para este año para el crédito vehicular, así que, y las condiciones están dadas, la tasa de interés, hay mucha competencia, hay muchas empresas que otorgan este tipo de financiamiento. Entonces, si las condiciones están dadas, anímese a acceder a un crédito vehicular. Muchas gracias, Miriam, por tu presencia. Y a nuestros seguidores también, muchas gracias por seguirnos. Y los esperamos el próximo jueves en otra edición de Hablemos de Banca. Ahora los dejamos con el bloque económico, la cifra de la semana. Bienvenidos a la cifra de la semana. El día de hoy hablaremos sobre los créditos a las familias. Los créditos a las familias otorgados por la banca privada peruana ascendieron a cerca de 95 mil millones de soles a diciembre del 2018. Esta cifra representó el 35% de toda la cartera de crédito bancaria, mientras que el 65% restante estuvo conformado por los créditos dirigidos a las empresas. Los créditos a las familias muestran una evolución positiva desde agosto de 2017. Desde esa fecha hasta el día de hoy, lo que se observa es que la tasa de crecimiento interanual de estos créditos muestra un ritmo o una evolución creciente. Y a diciembre del 2018 esta tasa llegó a 10.6%. Esta evolución está explicada o tiene el fundamento en la recuperación que ha mostrado, en el dinamismo que viene mostrando la demanda interna, así como indicadores positivos en el empleo, así como en el ingreso, principalmente en el sector formal de nuestra economía. Los créditos a las familias están conformados por los créditos de consumo y los créditos hipotecarios, y son de hecho los créditos de consumo más relacionados a la demanda interna y a los indicadores de empleo e ingreso que les comenté. Justamente son los créditos de consumo los más relacionados con estos indicadores y son los que muestran un mayor dinamismo. Los créditos de consumo de hecho crecieron a un ritmo de más de 12% a diciembre del 2018, mientras que los créditos hipotecarios crecieron solamente a un ritmo de 9%. También es destacable el alto nivel de solarización que tienen los créditos a las familias. A diciembre del 2018, el índice de solarización llegó a 89%. Esto es importante porque de alguna manera refleja el bajo riesgo al que están expuestos tanto las personas al estar tomando mayoritariamente deudas en la misma moneda en la que reciben sus ingresos, como los bancos, pues están mejor calzados en cuanto a depósitos y créditos, y al mismo tiempo no está su cartera de créditos tan expuesta a vaivenes en el tipo de cambio. También destacable la morosidad, que ha mostrado desde fines del año pasado una tendencia a la baja, también relacionada a la evolución positiva en la demanda interna y en el empleo y ingresos, es decir, en los buenos indicadores del mercado laboral peruano. Hacia adelante se espera que esta tendencia positiva se consolide, siempre en función de la consolidación también o el fortalecimiento de la demanda interna, y mientras mantengamos un ambiente de negocios y un ambiente político calmado. Eso fue todo por hoy y hasta la próxima cifra de la semana.